Mola vos así a la Alcora y que sí. Buenas. ¿Cómo todos? Servicios de competencia local. Dentro de este ámbito estratégico se dan cuenta y se someten a una inversión en la comarca de 146.420 euros con el área de Hacienda, operación de tesorería conformada mediante el decreto de 2015 por operación del Plan Provincial de Obras y Servicios del 14, que supone un total de 8 actuaciones en la comarca, con un importe de 1.622.000 al Ayuntamiento de Argelita para la calle Ceita Burceit, con importe de la garantía del abastecimiento de agua potable, con importe de 101.493. Subvenciones destinadas a los ayuntamientos para la realización de actividades culturales, con un importe de 5, convenio para la mejora de la iglesia parroquial en Villahermosa del Río, 59.000. Ahora, con importe de 4.000 euros para la realización de la de actividades de acondicionamiento ambiental en zonas urbanas, que han supuesto 7 actuaciones, con un gasto de acondicionamiento, adquisición de equipamientos locales para clubs de personas mayores, que son actuaciones del servicio de restauración y en la imprenta provincial, igualmente también diversas públicas. ¿Votos a favor? Unanimidad, señor presidente. Lo que pasa es que al cambiar, pues ahora mismo. De la manera tan cordial. Que esta és la última de les juntes de govern que celebrarem fora del Palau de la Diputació durant la legislatura. Ha sigut un camí el que vam iniciar de fer tot el possible per aproximar la realitat de la gestió de la Diputació als seus clients naturals, que són els ajuntaments. També com una oferta oberta per a que els equips de treball dels pobles, siguin alcaldes i regidors d'altres municipis de la comarca, poguessin tindre l'ocasió en un mateix dia poder trobar els responsables provincials en les distintes matèries, la qual cosa podia facilitar-los el contacte o el poder aclarir alguna qüestió que hi hagués pendent, i crec que era una bona aposta. I evidentment, crec que després de tot este recorregut, la valoració és tremendament positiva.